Feliz Navidad. Tengan todos ustedes con mucha alegría. Los saludo y me permiten entrar no solo a sus hogares, sino a sus corazones. En este año en el que el Papa Francisco, al que queremos tanto, nos ha dado ese regalo de convertirlo en el año de la misericordia. El niño Jesús viene para perdonarnos, para acompañarnos. Tal vez tú que estás un poco solo hoy, o tú que estás recordando a tus hijos o a tus padres, o tú que estás enfermo, ese niño viene a darte calor, viene a darte cariño. A veces pienso, ¿por qué nos falta un poco esa fe? Jesús, ¿por qué, igual que en Belén, no hay lugar para ti? Está José y María buscando un corazón que lo reciba, un corazón que le dé las gracias. Y parece que en algunos hogares falta ese calor, ese cariño. Yo te doy el secreto. No pienses en ti. Piensa en tanta gente que tal vez necesita tu cariño, en tantos niños que esperan tu visita, en tantos enfermos que hoy quieren verte sonreír. Una sonrisa, una palabra de perdón, un abrazo cariñoso. Son días tan bonitos, son noches tan bonitas. Por eso, esa feliz Navidad es para los hombres de buena voluntad. Yo le pido a nuestra Madre, a la Virgen, Madre mía, tú sabes lo que es que tu hijo nació en un pesebre, la pobreza. No tengamos miedo a ser pobres. No tengamos miedo a dar ayuda a los demás. No lo que te sobra, lo que necesitas. Es lo que Jesús viene a decirte. Visita a aquel amigo hoy. Llama a aquella persona que tal vez no te cae tan bien. Y en este Perú nuestro tan querido, en esta patria nuestra que tantas veces nos duele, porque nos falta vivir como familia. Que Jesús traiga la paz a tus corazones, que Jesús traiga esa alegría a todos los hogares. Y con todo el corazón y el cariño de un padre y de un pastor, les doy mi bendición y les pido sus oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz Navidad!